No, no es la Ixtabay, porque no tiene sus pelos largos, soy yo. Por cierto, vayan a ver el video de la Ixtabay, está muy bueno. Hoy les voy a hablar de una vestimenta que es tradicional y característica de las mujeres yucatecas. El terno, ¿de dónde surgió? ¿Por qué es como es ahora? Y sobre todo, ¿cuál es el estilo que adquirió el terno cuando empezaron a usarlo las mujeres yucatecas? Vamos a ver este video. Aquí entre las famosas lenguas de vaca, que por cierto dicen que es la planta que mejor genera oxígeno para el planeta, el terno yucateco que conocemos es estilizado durante el siglo XX, pero no surgió en el siglo XX. A principios del siglo XIX todavía se mantenía la diferencia entre criollos, mestizos e indígenas. Los de la clase alta vestían a la moda europea porque tenían más conexión con, por ejemplo, irse a París, a otras ciudades de Europa, que ir a la capital del país. Inclusive podían irse más fácilmente a los Estados Unidos. No había conexión con el centro de México y tenían una forma de vestir que era muy a la europea. En contraparte, por abajo de la sociedad, estaban las y los indígenas que vestían la indumentaria que podemos reconocer del hombre, el mandil del hombre y la camiseta blanca. La mujer indígena vestía una especie de ropa completa que era a veces sin mangas y a veces tenía las mangas. Empieza entonces a surgir, según la historiadora Lilian Paz Ávila, una nueva clase social en Yucatán, los comerciantes, que más tarde habrían de ser los que se encargan de la distribución de mercancías en Yucatán. Estos comerciantes, que es más o menos como el surgimiento de la burguesía, pues querían vestirse, pero diferenciarse de los de la alta sociedad, que vestían a la moda europeo, y los indígenas que vestían con esa única tela, que a veces tenía mangas y a veces no. Entonces empiezan a crear la indumentaria de la mestiza, apropiándose de elementos que tomaron de la moda europea con lo que usaban los indígenas, hasta llegar a confeccionar una ropa que es el característico terno de la mestiza yucateca, que hoy en día tiene por característica el bordado de flores o de cualquier otro animalito o pajarito en algunas ocasiones, que se hace en el famoso punto de cruz que es hecho por las artesanas de muchos municipios de Yucatán, o el bordado a máquina. Y se acompaña del famoso rebozo de Santa María, que el rebozo de Santa María no es yucateco, es de una población de San Luis Potosí, que llegó para formar parte de la indumentaria de las mestizas porque es una seda que protege a la mestiza del calor y al mismo tiempo le da el fresco, la protege del sol. Más se oye este panadero de hace rato que está rondando por acá. Entonces, la conformación del terno fue el establecimiento de una nueva clase social, el comercio, que es como la burguesía yucateca, que poco a poco, a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX, fue acomodando esta manera de vestir de la mujer yucateca hasta tener lo que hoy en día es, que se compone del huipil, del fustán que va por abajo y de los bordados que ya son característicos de este tema. Y remata con el adorno floral en la cabeza, que si no me equivoco, el izquierdo es cuando, en el lado izquierdo es cuando son solteras y el lado derecho es cuando son casadas las mestizas, para que no se vayan a confundir y enamoren una casada, imagínense, en el lío que se van a meter. Y ahora que menciono el tema del rebozo de Santa María, según Lilian Paz Ávila, durante gran parte del siglo XIX, las mestizas se cubrían la cabeza con una toca bordada en punto, que es no otra cosa que es la evolución de una manta blanca usada por las mujeres indígenas durante la colonia. Podemos ver un grabado de 1843 que muestra un terno muy distinto al que ahora conocemos. Y es por eso que el terno de la mestiza siguió modas a través del tiempo. Es decir, las damas de sociedad usaban faldas largas, el traje era muy largo y deriva del primer traje europeo cuando estaba el primer imperio francés. Y se usaron las faldas de medio paso. Y el terno de las mestizas se transformó otra vez en 1860, cuando se impuso también de Europa una falda con un amplio tontillo o guardainfante, que es lo que hoy sería el fustán. Madre, ya cada vez es más común encontrar en Yucatán este tipo de cactáceas. Estos cactus, creo que por el calor se adaptan bien. Soy Rafael Gómez Chi, estos son Crónicas Delirantes. Ya saben qué hacer, rólenlo, repártanlo y pues no se pierdan Stranger Things, está rara la cosa.